Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta romana de la antigua Roma. Es in situ mentata. Son las primeras albóndigas, bueno, las primeras hamburguesas que aparecieron. Son más o menos con forma de albóndiga. Bueno, lo que necesitamos es 250 gramos de carne, necesitamos piñones. Necesitamos migas de pan de centeno, pimienta, sal y galum, que es una salsa que ya veréis en otro vídeo cómo se hace. No es el galum original, porque el galum original se hace con tripas de pescado y eso pues como que no lo vamos a hacer, pues no ponernos malo y porque si no echa a correr, si me vais a comer eso o hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es añadir un poco de galum, no mucho. Así también mezclarlo y dándole vueltas a la salsa galum, añadir las migas de centeno, que creo que son muchas, y yo creo que todo esto se amasa mejor con la mano. Añadir la sal, bueno, ay, se me ha olvidado decir que también hay que añadir un poco de vino tinto a lo que es esto, para hemos echado más salsa galum, ahora voy a añadir un poco de vino, no mucho, y ahora si tenéis limpias las manos, pues mejor se amasa así con las manos. Ups, que se me ha salido aquí un poco. Bueno, ahora que esto ya está bien mezclado, o más o menos mezclado, pues ahora lo que vamos haciendo es coger así un poquito, le dais formita de bola. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es coger un poquito de carne, le vamos a dar forma de bola. Hacemos un agujerito, metemos dos piñones, o tres, más o menos como vosotros veáis. Yo en este caso dos. Le damos forma otra vez de bola para que se cierre. Ahora lo que hacemos es que dejamos aquí la bola, cogemos un poco de manteca. Yo he cogido demasiada, así que la voy a dejar aquí. La derretimos un poco así, y ahora cogemos la bola y le damos aquí formita y ahora la ponemos aquí. Y ahora lo mismo con todas, cogemos carne, damos forma de bola, hacemos el agujerito, dos piñones, ups, y ahora sí con toda la carne. Y ya está, y después esto ya lo freiremos. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es coger las albóndigas y ir poniéndolas aquí en la sartén para que se frían. Poco a poco las vamos poniendo así todas. Uy, se pega. Bueno, ya pues que se vayan friendo. Ya las hemos colocado todas y ahora que se frían. Me había olvidado que había que ponerle la tapadera a decirlo para que se hicieran por dentro y antes. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es muy fácil, es sacarlas. Y ya está, y ponerlas aquí en un recipiente. Y ya está, y esto es todo. Después ya probaré
en sitio del Tata, a ver qué tal están las primeras albóndigas hamburguesas.